Quiero, en primer lugar, trasladar el saludo de este grupo parlamentario a los trabajadores de Thomson Reuters y a los trabajadores de SADA, que están negociando ahora mismo su situación complicada. Y, señores de la Junta de Castilla y León, otras dos empresas más. Me imagino que no sé si ustedes lo conocerán, pasarán por ahí o tendrán conocimiento de lo que pasa, pero desde luego yo creo que es para estar preocupados. Ante los cierres de las empresas anunciados en Valladolid por parte de SADA y Thomson Reuters, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León de este anuncio? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor Reglero, con ese tono tan despectivo que ha dicho, no sé si pasaban por allí, no sé si se enteran. Hombre, me molesta ese tono despectivo, por favor, no lo use. Pero lo que sí que hacemos la Junta es trabajar mucho y valorar, pues mire, lo más importante en este caso es trabajar más que valorar. Y le quiero manifestar mi total apoyo a los trabajadores de las dos empresas, de las cuatro que me ha planteado, pero de estas dos en particular que se ha sabido hace poco y que es más prematuro, SADA y Thomson Reuters. Y lo que estamos trabajando es para poder minimizar los efectos que tienen esas decisiones de las empresas, que todavía, como digo, en un estado incipiente, tanto en la actividad económica como sobre todo en el empleo. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor González Reglero. Gracias, presidenta. Señora consejera, tono despectivo ninguno. Mire a su izquierda, que seguramente lo encontrará más fácil. Mire, son otros dos cierres más anunciados, señores de la Junta de Castilla y León. Y ustedes continúan en ese mundo idílico en el que todo va bien. Pues no va bien. Mire, trae aquí anotado, que yo creo que la sonará, Microser, Nodalia, Sitel, Cartisas, Murphy, Puestas Gergo, Bimar, Made, Lauki, Panrico, Antiguos Metales Extruidos, Dulciola, el Parque Tecnológico de Vecillo, mejor ni hablar. Thomson Reuters ahora 77 y SADA 140. Yo creo que no es como para tirar cohetes, señora consejera. Y eso sí, ustedes, que cuando hay una inauguración de cualquier tipo de planta, es gracias a la Junta de Castilla y León, cuando hay un cierre, la culpa la tienen los demás. Yo le voy a decir fundamentalmente y en base a la información o al traslado que nos han puesto encima de la mesa los trabajadores, cuáles son una de las fundamentales o de las principales consecuencias de estos cierres. La reforma laboral. Ya sé que usted me va a decir que no, que con la reforma laboral no se está cerrando y se están abriendo multitud de empresas. Bueno, pues estos son los resultados, por lo menos en Valladolid. A partir de ahí, mire, estas dos empresas eran rentables, señora consejera, y si quiere nuestro apoyo, se lo he dicho en la calle y se lo digo aquí, nuestro apoyo le va a tener, como le tienen los trabajadores, pero nos gustaría saber para qué. ¿Para qué? Porque nosotros le hemos instado aquí a usted y a otras consejeras, cada vez que ha habido un cierre de una empresa, en que nos den algún tipo de información, y algunas consejeras han comparecido dos meses después de haber cerrado la planta. Nuestro apoyo le tiene, y si hay que hacer la declaración conjunta del apoyo institucional y de estas Cortes a estas dos empresas, le van a tener, no tengan ninguna duda. Y si hay que dejar pelillos en la gatera, si vale la expresión, como consecuencia de que ustedes no quieren ver la reforma laboral y se lo están diciendo por activa y por pasiva a los sindicatos, estamos dispuestos a dejar en ese texto la reforma, la consecuencia, bajo nuestro punto de vista y el de los sindicatos y el de los representantes de los trabajadores, estamos dispuestos. Pero mire, reconozca que alguna vez se equivocan ustedes. Yo es que desde el tiempo que llevo aquí no les he oído entonar el mea culpa ni una sola vez. Y alguna capacidad de anticipación que tiene una plantilla más de 77.000 trabajadores, se podían anticipar. Le advierto, no va a ser 77.000 trabajadores en la totalidad de la Junta como para conocer las situaciones por las que están atravesando las empresas. Y ustedes, no lo digo en tono despectivo, señora consejera, pero no se han enterado de ninguno de estos cierres, tanto que trabajan a pie de calle, con las lanzaderas, etcétera, etcétera, pues se tienen que anticipar. Y mire, como consecuencia de la reforma laboral, se lo dije ayer a los medios de comunicación, a los trabajadores, no van a ser los últimos cierres, desgraciadamente. Por lo tanto, vayan anticipándose que hay algún cierre previsto, desgraciadamente, en ciernes. Nuestro apoyo le tienen el de los trabajadores y el nuestro hacia ustedes también, pero que sirva para algo, señora consejera. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. En primer lugar, le agradezco el tono de colaboración. Yo tengo el despacho abierto, no solamente yo, el consejero de Empleo y su equipo, la consejera de Agricultura y su equipo y, por supuesto, nosotros y todo nuestro equipo para intentar solucionar estos problemas. De difícil solución, pero vamos a estar intentando trabajar. Mire usted, se ha trabajado con los cierres de Lauki, Dulciora y ahora se va a trabajar con SADA y Thomson Reuters, con los cuatro. Evidentemente existe una fundación, que es la Fundación Anclaje, donde hay representantes de los trabajadores, de los sindicatos, también de la patronal, y donde evidentemente está la Junta de Castilla y León, y donde el objetivo que tiene esos grupos de trabajo que se crean individualizadamente para cada proceso de deslocalización, en este caso,
que no crisis, una deslocalización. Bueno, en estos casos se crea un grupo de trabajo individual para intentar buscar alguna salida industrial al margen de que los trabajadores queden en las mejores condiciones. Evidentemente, como le digo, se trabaja, existe una ruta para trabajar y a la que usted, en cualquier momento, y su grupo parlamentario están invitados a trabajar con nosotros, con la Junta de Castilla y León. Usted, como siempre, ha hecho una relación de todos los cierres que han ido pasando desde el año 1000. Bueno, yo le voy a hacer una relación también de las aperturas y de las ampliaciones, si quiere. Agromaíz, ANRI, Centro de I+D, Aran Europe, ampliación, Asterio de la Calle, BDPI, farmacéuticas, Bultos System Packaging Iberia, Clavo Congelados, Códice de Software, Fundiciones Áreas, Cognizan, etc. Mire, hay 36 proyectos en los que ha intermediado la ADE que han generado y han generado en estos últimos 3 años 1000 empleos en Valladolid concretamente. Y además, sin contar lo de Renault, evidentemente, Renault y sus proveedores, que son otros 1.500 trabajadores, o sea que son noticias positivas para Valladolid. Pero sí le quiero recordar, contestar, como hace uno de sus clásicos de su mismo partido, de su grupo político. Óscar Puente considera, dice hoy, y le contesta a él, dice, Valladolid tiene problemas, dice, también les hay en muchos sitios. Dice, es verdad que hay empresas que se van y otras que están llegando. Dice, abren algunas y otras cierran. Evidentemente, dice aquí, se está creando empleo y esto incide en un balance muy positivo para Valladolid. Yo le digo, Valladolid, los 4 cierres se han producido en Valladolid capital. La provincia de Valladolid, 36 más Renault. Y le voy a decir otra cosa por último. La tasa de paro de Valladolid en estos, desde el año 2013, que son 3 años, ha bajado casi 10 puntos. Mire usted. Seguramente existen muchísimas empresas y muchos trabajadores que se estén beneficiando de esta mejora del empleo. Muchas gracias.